Y tras la lluvia torrencial que sorprendió a los habitantes del centro y sur de Quito, Alex Ceballos conversó con varios de los afectados y también quienes ayudaron a enfrentar la emergencia, como el comerciante venezolano que colaboró con el rescate de un hombre que fue arrastrado por la fuerza del agua. Las historias. 30 minutos de lluvia fueron suficientes para convertir en un río la calle Guayaquil en el centro de Quito. Esta vecina, por tratar de recuperar sus productos, puso en riesgo su integridad. Carlos hizo todo lo posible para salvar sus implementos de trabajo, pero la fuerza del agua era impresionante. Las frutas se va para allá. Y como le dio espacio al agua que venga, ya se lleva el coche. Se le lleva el coche, se viene y se va para abajo. ¿No se dañó el coche? No, antes no, solo que se me perdió el cajón donde yo me siento y la almohada que se pone aquí para que sienten los clientes. Eso es lo que, y el... ¿La ropa se fue en el agua? No, lo que pasa es que el parasol se me fue en el agua. María permaneció inmóvil. ¿El agua hasta dónde llegó? Hasta aquí, como se entraba todito eso. Todito venía como un mar, como un río, como un mar. La lluvia no le permitió alejarse del lugar y quedó atrapada entre la corriente. Sí, yo me asusté mucho. Yo dije, ya me llevó. Pues digo, papito Dios, ya me llegó la hora. Eran momentos difíciles. Y más, cuando se observó a una persona que era arrastrada. Entonces un agente metropolitano se lanza en su ayuda, pero también es empujado. En ese momento recibe el apoyo de otra persona, un vecino venezolano. Pero la corriente era muy fuerte y estaba prácticamente arrastrándolo los dos. Ahí fue cuando me metí y pues ayudé al señor y lo arrastré para acá, para la orilla. Llegó hace 2 meses al Ecuador. Afirma que en su país nunca vivió algo similar, pero que jamás dudó en ayudar. Realmente pues estaba hasta ahogándose, estaba tragando agua y esa agua que es pura, prácticamente pura cloaca, puro de cantarilla. Y pues que vale, que todos por ayudar pues. Después de este aguacero registrado en Quito, muchos toman precauciones y están atentos por si sube la corriente.